Las lágrimas de un recluso salieron del alma a causa del gran daño que provocó la noticia de que en Culiacán están velando a su hermano. Era Manuel Torres Félix, con clavel 14 y de apodo El Ondeano. Y el que lo llora es un hombre, muy hombre, de nombre Javier. Es su hermano. Viejo, fuiste el escenario de aquel combate suicida, batalla abusiva de uno contra varios. Más de 28 soldados fuertemente armados contra un mercenario que les peleó hasta la muerte de frente, valientes que no nacen diario. Vaya, se dio pa' la casa, ya no está su raza y ahí vienen los guachos. Y esta vez no vienen solos, vienen codo a codo con los del gabacho. No se preocupen, sobrinos, agarren camino y al rato los guachos. Pero antes que se despidan, tráiganme comida, plebes, no sean gachos. Desde la azotea le tiró la DEA y Manuel contestaba con una super pa'l cielo y con otra los perros del suelo atacaban. Las dos tronaban a un tiempo, más de 400 tiros disparaban. Pero se le acabó el parque y boludos y tanques ahí lo remataban. Ahí va, con todo respeto para la familia Torres, Torres Félix, Torres Acosta, mi compa Misael, compa Javier, puro llano del refugio, oiga. Tres días antes de su muerte les pegó muy fuerte a los militares. Esa vez les quitó el hipo, pues traía su equipo y 50 unidades. Los hizo correr al modo, el gran viejo lobo les causó pesares. Y así lo hizo muchas veces, incontables veces en varios lugares. Lo llevaron a los llanos, amigos y hermanos, ahí todos lo vieron. Cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejón despidieron. Su caballo consentido pegó un relinchido que todos oyeron. Ese día el cuaco sin fuete, sin rienda y jinete bailó en el potrero. Descansa en paz, compadrito, faltaba poquito pa' que lo mirara. Atrás quedó su cuchillo, disfrute al tachillo que tanto extrañaba. Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto yo acá lo soñaba. Son palabras de Javier pa' su hermano Manuel, hombres de sangre brava.